Hola a todos, bien ojendos. Bueno, el día de hoy les quiero mostrar esta caja que me llegó a la casa. Es de Bigosafe, es una compañía bogotana. Los conocí en un evento en la capital. La idea con ellos es que están arrancando un emprendimiento, me parece muy bacano lo que están desarrollando y ya lo veo consolidado en un producto que me parece algo fundamental. Les quiero mostrar qué contiene la caja y más que nada que aprendamos un poco más también de este emprendimiento que le aporta mucho al tema de la bicicleta. Bueno, tenemos un tema de instrucciones, es señalizador luminoso, eso es lo que es este producto. Ya les muestro en qué consiste el producto Vigo. Acá tenemos el señalizador. La idea es de que lo saco de esta parte de acá. Me imagino que esta es la funda para el tema de por si está lloviendo. Acá tenemos nuestro señalizador. Funciona con iluminación LED y esto alumbra en la parte de atrás para mostrarle me imagino en la bicicleta, para mostrar a las personas que vienen detrás hacia dónde vamos a girar. ¿Qué es lo bacano y diferente de este producto? Primero, pues quiero que vean lo fácil que es. Este es un imán, se conecta directamente o se pone directamente sobre el producto y se puede colocar en los uniformes, en las camisetas, en las maletas. Eso es muy bacano. Y lo mejor de esto es este aparato. Aquí tenemos el adaptador para ponerlo al casco. Así que lo ponemos a cualquier casco, y que sea de BMX, de ruta, de montaña, lo que quieran. Y le ponemos este aparato, que es como el cerebro del tema. ¿Qué es lo importante de esto? Que es totalmente diferente porque es inalámbrico la conexión. La idea es de que después de que le ponemos el ajuste, lo colocamos en la cabeza y hacia donde giremos la cabeza o hacia donde vaya a girar el cuerpo, el sensor o digamos en este caso el señalizador muestra como la señal de que vamos a hacer ese giro. Entonces es muy bacano porque me parece que es algo novedoso y se está necesitando mucho por la cantidad de bicicletas que estamos teniendo hoy en la ciudad. Ya les muestro cómo funciona. Bueno, para aquí después de leer cómo funcionaba, pues entonces lo primero es prender la parte de atrás, quitamos la parte del imán que se pega o se adhiere a cualquiera de las capas. Tenemos un botón trasero que simplemente lo hundimos. Ya se prende. Esperamos un momentico. Vamos prendiendo por ahora el sensor. Acá tiene en la parte de atrás un botoncito muy básico, se encuentra muy fácil. Lo hundimos. Ahí lo ven que está activada. Vamos a esperar que dé la señal, que muestre ya como las que se conectó al dispositivo. Lo importante, por ejemplo, de este sensor es que se apaga a los 5 minutos, que también le puede caer agua, le puede caer de todo. Y no va a pasar nada, lo importante es que uno esté como conectado con el tema y lo mantenga cargado, dura más o menos 3 horas, los dos, listo. Ahí lo tenemos ya, listo y funcionando. Eso es lo que les quería mostrar entonces. El sensor, digamos que en este caso me lo voy a poner como el titular del casco. Esperen más bien, yo les traigo un casco. Listo, de vuelta. Listo. Lo que hacemos es simplemente conectamos. Listo. Entonces, ponemos el casco. Vamos a mostrar. Entonces, hacia adelante. Hacia el otro lado, pero como está al lado contrario, entonces estaría girando bien. ¿Sí ven? ¿Se dan cuenta? Ahora giramos para este lado. ¿Qué me parece bacano de esto? Me parece práctico a la hora de usar, porque simplemente con este sensor, y me parece muy bacano porque de alguna forma ilumina muy bien. Entonces, ahí les voy a dejar los datos de contacto, los datos de la información de la compañía, para que simplemente se pasen si les interesa, se dan una pasadita por la página. Y si lo quieran comprar, bienvenido. La verdad me parece un tema bacano. Están en un proyecto de Kickstarter para emprendimientos, para conseguir recursos para que esto crezca. Y la verdad me parece un producto muy bueno y hecho en Colombia. Así que los dejo. Nos vemos pronto. Chao.